què tal? Benvingut una vegada més al nostre programa, així a Alacantí Televisió, per a xerrar de moros i cristians. Sobretot dels moros i cristians que s'acaben de celebrar fa poquet, en honor a Sant Josep, el patriarca Sant Josep, i els tenim, bueno, pues, el nostre barri veí de Villafranqueza del Palamó, i han vingut a veure-nos els capitans moros, ni menys ni menys. Són els capitans majors, perquè recordem que també hi ha capitans infantils, però com és, estaran aquestes hores i estaran gitats els pobrets, però anem a deixar-los descansar. I anem a, en ells, sobretot, perquè ens conten el que bé que s'ho han passat, el que ens han fet disfrutar els que ho van veure, i anem ja en presentacions. Senyor capità, don Jaume, Jaume no és un nom molt moro, no? Però en aquest cas va bé, no? Va bé, bones tardes. Bones tardes. Vostè comentava que ja són molts anys en la festa, per a tots els nostres televidents, perquè no ens fa una xiqueta biografia del seu pas fester. Bueno, tanto Toni com jo nos incorporamos en el año 1976. Hemos estado siempre en esa misma comparsa. Hemos visto pasar 8 capitanías, porque la primera fue en el año 1983, y hasta ahora, pues, toda la aventura de capitanías, de desfiles, ha sido una historia muy bonita, un paso muy bonito por todo el pueblo de Palamó. Y bueno, poco más te puedo añadir, porque la historia nuestra es, vamos, interminable. Interminable. Podríamos decir que es interminable. Bueno, no més tenim mitja hora per a parlar de lo que són les festes, però sí que tenim més gent i ens faran més visites per a continuar parlant d'aquest espectacular entramora que van tindre. I anem a parlar ara amb la capitana Mora, que no se m'enfade, en Antònia. Què tal? Benvingut. És un plaer tindre-la així amb nosaltres, que hagi acompanyat també al capità Mora, o que el capità Mora acompanyi a la capitana Mora, claro. Que no anem a fer distincions en aquest aspecte. Antònia, presenta també una miqueta a vostè, aunque la gent del Palamó segur que la coneix de sobra, perquè vostè és molt coneguda allí, però fer una xicoteta biografia també festera. Yo creo que conocida, sí, más conocido él, porque yo he nacido allí. Yo fui por mediación de él. Y tanto que le ha costado convencerme para ser capitana, pues yo le digo a él siempre que llevo 41 años aguantando. A veces me dice que no me gusta mucho la fiesta, yo digo que algo me gustará cuando he aguantado tanto, pero bueno, muy bien, muy bien. Els dos, no ho ha dit, pertanyen a la comparsa Palamoners. Correcte. Que són també, és una de les veteranes de la festa del Palamó. I bueno, el que sí que hi han fet, les presentacions que pertoquen, però anem en un xicotet resum d'un senyor molt conegut també al Palamó, com és Miguel Brotons, insigne compositor, que va ser el pregoner d'honor d'aixes festes i que se va encarregar d'obrir les festes d'enguany del 2017. Així que anem a escoltar-lo, que és el pregoner que dona pas, que obriga la festa, i després tornem a parlar amb els nostres convidats. Endavant. Soy nacido aquí, en este pueblo, y concretamente, pues el jueves fui yo el pregonero, tuve la honra de ser el pregonero. Y interpretaron concretamente, pues, una de mis obras, un paso doble dedicado aquí al pueblo de Villafranqueza, al Palamó. Se interpretó y hoy, por lo que estoy viendo, la comparsa, más que nada, los contrabandistas, pues han hecho la entrada con este paso doble. Compuesto, tengo marchas moras, tengo una concretamente que es también Villafranqueza, pero se llama Acek Narfayif y es Villafranqueza al revés. Si tú lo lees al revés, suena, dicen, es un califa, es un gobernante, un caudillo árabe. Y yo digo, no, si tú lees al contrario, Acek Narfayif es Villafranqueza. Por ejemplo, es un poco simpático, ¿no? Y paradójico. Y tengo, bueno, tengo este año hice también otra, Lobo, el Lobo embajador honorífico, concretamente es un embajador, un chico joven que murió hace unos 5 años, era embajador aquí cristiano de las fiestas de moros y cristianos, y le dediqué una obra este año a él. Y ya del repertorio sinfónico, pues la verdad, la banda de Villafranqueza, una gran banda, pues ha interpretado obras mías en certámenes, han ganado premios con ellas, como Metáforas, el de la Diputación este año, concretamente en el ADA, interpretaron una obra mía sinfónica, Codes Calistinus, y ganaron también el primer premio de la Diputación, siendo yo también de aquí de Villafranqueza. Bueno, es mi faceta, digamos, de la música oculta, y por otra parte, pues la música del pueblo, de la fiesta. No hay que olvidar que la música tiene dos variantes, ¿no? Una la culta y otra el canto del pueblo, y no hay que olvidar esa faceta, que es importante,
porque está enriquecida con la esencia del pueblo, con el folclore, con sus tradiciones y todo lo que conlleva la cultura innata mediterránea. Bé, pues ya ho han escoltat. Miguel Brotons, una glòria del Palamó, i que dure molts anys i que continua regalant-nos la seva música tant per a Festa de Moros Cristians com la música sinfònica que fa per a banda. Bueno, anem a continuar i ara sí ja obrim... Miguel, por cierto, és un buen palamonero, eh? És un bon palamoner. Bueno, això ja queda reflejat i nosaltres ho atestiguem que efectivament... Això ja queda gravat, eh? Això ja queda per la posteritat. Així no ho direm. Obrim foc, com vos vau decidir per la capitania i qui va dissenyar el boato, qui va buscar estratges, la música, com va ser tota aquesta aventura? Bueno, haciendo un poco de resumen, cuando acabó la capitania en el 2010, de eso que tenías un poquito arriba, ¿no? Y dije, bueno, el próximo capitán voy a ser yo, ¿no? Y mi mujer se me quedó mirando así un poco, diciendo, pero este tío, ¿qué acaba de decir? Y bueno, ya han pasado ya 7 años, sí, es cierto que este año atrás no hemos hecho nada, ha sido todo este año último donde hemos empezado realmente a confeccionar todo lo que es el boato. Sí, como acaba de decir Toñi, me costó un poquito convencerla, porque bueno, tal, digo, Toñi, que es una vez, a mí me hace muchísima ilusión, es una vez en la vida y vamos a pasar un momentito muy bueno y te va a gustar. Lo que tú comentabas, pues bueno, pues el boato prácticamente lo hemos hecho todos nosotros, excepto las carrozas que hemos alquilado. El mundo, toda la gente de la que Ávila ha colaborado en sus puntos, cada uno en su sitio. José Lete, socio nuestro, es el que ha diseñado el boato, ha hecho el dibujo táctico y, en fin, yo creo que a la gente le ha gustado mucho el boato nuestro. Hombre, sí que es verdad, Antonia y Jaume, que no me esbore la cantidad de gente que había, por lo menos el dissabte, era asombrós, vore, i sobretot el recolzament que vos van donar, no? Sí. Va estar molt bé, no només per l'acompanyament d'aquest boato que sempre diuen, el boato del capità, però és que realment les figures centrals. I això, diguem que és una manera de recaptar els fruits de tot un any de treball. Exacte. Sempre diem, bueno... ¿Qué se siente al pujar a la carroza y comenzar la música? Yo sé que esta pregunta es molt, molt, siempre es demana, pero digo, no es pofer. Esa pregunta no es pofer al capitán porque no ni a paraules para describirlo, ¿no? Yo creo que todo aquel que ha sido capitán de cualquier comparsa en cualquier barrio, el momento que te montan encima de la carroza, te empiezan a mordazar, ¿no? Para que te quedes fijo. Ahí ya ves realmente lo que vas a hacer, es decir, ya tienes una visión de lo que es la fiesta de un prisma muy diferente a cuando vas con una afilada. Y crees que eso, bueno, crees no, está todo el pueblo pendiente de ti para ver qué vas a sacar o qué vas a hacer. Es un momento muy emotivo. Yo admito que me puse un poquito nervioso, que yo soy muy tranquilo, me puse un poquito nervioso. Pero a medida que la gente te aplaude, te vas viniendo un poco arriba, ¿no? Y eso te hace que tengas un más ganas de saludar, de no sé, de hacer un gesto que a lo mejor no harías. Muy bonito, la verdad es que es una experiencia muy bonita. Yo creo que a Toñi también le ha gustado muchísimo. Sí. Y muy emocionante. Y fantástica. Lo que pasa es que se hace muy cortito. Fantástica. Sí. Ha faltado como mínimo un día de fiesta. Un día de fiesta más, bueno, pues teniu sí. Ahora un año para tornar a presentaros de capità o qué. No. Otra vez. No otra sé. Vez. No, ya. Ha faltado un día de fiesta para que las cosas hubieran sido un poquito más relajadas. Porque claro, es que tenía que estar a todos actes, tenía que estar presentes, claro. De punta en blanco. Ese ha sido el mayor hándicap, porque es que después de un acto venía otro. El traje que llevabas a lo mejor no correspondía a ese momento, vas con prisa, la gente diciendo, oye, que tal la puntualidad, ¿no? La procesión, claro, es que entrada. Lo hemos comentado ahí en el pueblo, todo el mundo, es que ha sido todo muy apretado y bueno, no había otra forma de hacerlo, era así y así había que hacerlo. Sí. Pero en líneas generales... Que han desfilado después de muchos años, se les ha hecho corto. En líneas generales muy bien, yo he hecho lo que realmente quería hacer. Y de aquí agradezco a la comparsa Palamonés todo su apoyo. La ayuda. Y realmente ha sido un momento muy, muy lindo, muy emotivo y muy bonito. Somos una comparsa de muchos años, de todas formas. Somos una comparsa, ¿no?, de festeros que se juntan
un año y al año siguiente no son, somos una comparsa de amigos. Hay un montapiña ahí. Claro, de amigos. Es que nos conocemos todos. De primos, de medio familia, o sea, somos una comparsa de muchos años. Bueno, entonces, pues parlem en Pascual y digo, che, Pascual, eso, un día mes de festes, home. Sí. Ya, no creas que yo solo dije, digo, Pascual, sí. Dice, eso no depende de mí, eso ya. Para relajar un poquito, porque pues claro, tengo que ir eso un poquito, pues a muchos actos. Pero... De hecho, ya sabíamos que el tiempo iba a premiar y no podíamos, éramos conscientes de ello, pero digo, bueno, pues intentaremos a ver de qué forma podemos, pues ya digo, corriendo, con prisas, porque... Nos ha faltado bailar un poquito todo más, muy, todo como muy ajustado. Algún aperitivito y, claro, y relajar un poquito. Pero muy bien, muy pero bien. No había es más. Una experiencia que yo de aquí se recomiendo a muchísima gente, si pueden, que vivan esa experiencia, porque yo creo que... Hombre, eso que hemos dicho es realmente maravilloso, ¿no? Perquè uno sempre diu, fan el sacrifici no només de perdre aquesta festa de carrer, que estan acostumats com un fester normal, diu, fan el sacrifici de presentar-te, fan el sacrifici monetari, econòmicament, que no estan les coses avui com per anar tirant els diners, però en aquesta ocasió tot mereix la pena. Sí, 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 la verdad es que ha sido, bueno, tú acabas de decirlo, que es un sacrificio importante. Pero bueno, como decía un amigo mío, dice, metidos en harina, enfarinaos. Vamos para adelante y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Sí, sí. Esta vez hablando también de los agradecimientos a toda la comparsa, obviamente. Por supuesto, sí. Por supuesto. Y esas personas que han estado más en contacto con vosotros, que vos han aconsellado, que vos han, digamos, soportado en esos momentos, ¿quiénes personas, quiénes han sido? Estamos viendo ahora imágenes de la profesión de San José. Sí. Bueno, hay una junta directiva que es la que se encarga realmente de todo el tema, que las cuentas cuadren, que todo salga bien. Yo creo que todo el mundo en su justa medida ha colaborado, cada uno en su faceta, digamos, pero... Nos hemos aguantado unos a otros. Sí. Yo lo he dicho antes y de aquí lo vuelvo a recalcar, agradecer mucho a la comparsa porque ha sido un trabajo colectivo y... Se han esforzado. Y muy bien por ellos también, sí, claro. Por supuesto. Evidentemente el momento de la entrada y ese momento de la profesora y sin San Josep, sí, de la iglesia es un momento muy emotivo. Exacto. Uno siempre, no sé por qué, se recuerda siempre de esos que ya no están en Moratros. Efectivamente. Que tantísimos han fet per Moratros, que también lo han pasado en ellos. Sí, sí, sí. Es un cóctel muy bonito, pero también muy perilloso, porque sí, uno puede perder papeles aquí en 2 segundos. En recordar-se d'aixòs moments, vivint el que s'està vivint ara mateixa, això a voltes, dius, uno sí que té que fer-se 2 o 3 segles per recuperar una miqueta la compostura. En comptes de perdre la que és el que mos agrada en feste, vaig a fer-me 3 cerveses i vaig a tornar-me loco. Mm. Al contrari, diu, vaig a fer-me un conyac i estic més tranquil. Això vos passa a vosaltres? Bueno, yo creo que esto también va un poco con la edad, ¿no? Yo sí que recuerdo hace años atrás, que sí que es verdad que antes de salir pues te hacías tus 3 copitas, ¿no? Y yo qué sé, ahora ya tu cuerpo a lo mejor no tolera todo eso, ¿no? Y todo el mundo dice, oye, tienes que ir muy bien porque esto es muy serio. Y yo no sé, yo voy serio, tal. Sí es cierto que una copita o dos te las tomas para ver si quitas esos miedos que tienes y dices, bueno, aquí estoy yo, voy a ver qué pasa aquí. Sí, es cierto. Bueno, i els moros guanyen la plaça en l'ambaixada, guanyen els cristians, però al rato, que no passen encara ni 24 hores, vos lleven altra volta el castell. Lo perdemos enseguida, no hay manera. Això no hi ha manera d'arribar ahí. No hay manera. Les negociacions, la ONU... Su ejército ha sido más potente que el nuestro. Sí. Ho reconeixeu així, sense despentinar-vos, és així? Sí, sí, nada, los cristianos siempre ganan la batalla, hay que resignarse y decir, bueno, pues ya está, un día para nosotros y un día para ellos. Bueno, espectaculares tranches, maravilloso y sobre todo moltíssim de gust, molt finos. Sí, los trajes son de Elda. Mira, ahí está Joselete, que es el abuelo del capitán infantil. Exacto. És el que ha realitzat tot el boato. Clar, perquè això també era una cosa que no han comentat. Vosaltres sou, han dit, els capitans, però sou els capitans majors. Exacte. I aquí també hi ha capitans infantils. Efectivament. Com ha dit antes, no es poden portar aquí a la tele perquè és massa tard i els pobres ja haurien d'estar llitats. Però bueno. Així és, Sandra. Además, precioso, sí. Es recordem, exactament.
y muy buena compañía también de cristianos, ¿no? Pero bueno, yo desde aquí agradecer a Juanjo, que lo conozco hace muchísimos años, es una grandísima persona y bueno, también tuvo un bote espectacular. Y también agradecer a su capitanía porque fueron espectaculares, ¿eh? Muy bien. No han podido tindre los así, hoy. Intentaré a ver si en próximas ocasiones pues venen a hacernos la visita, porque están muy solicitados también. Así que, bueno, es excusem, pero sí que moran por tratar moros, que siempre diuen que porten más luxe, ¿eh? Que porten, ¿eh? Que siempre es más venido. Sí, comentan siempre que no sé por la espectacularidad del traje, ¿eh? A lo mejor tú acabas de decir que tiene mucho colorido, ¿no? Yo creo que el moro siempre se distingue un poco más por la vestimenta que lleva, ¿no? Porque mucho dorado, mucho verde y tal. Y la verdad es que los trajes eran muy cómodos también y muy, muy bonitos. Iban guapísimos. Anabel, por supuesto, sí, sí. El tema de la música va a ser un momento especial. Digo esto porque siempre digo, bueno, es capitans, atraure carroses, atraure ballets, atraure bandes de música, pero ni a un fil conductor, ni a un tema presente en esta capitanía. ¿Un tema a qué te refieres? Diguem, pues alguna referencia histórica que siga la conductora del vostre boato. Bueno, la historia nuestra intención era hacer un boato con todo un tema con jardines, ¿no? Pusimos una fuente, básicamente queríamos hacer un jardín como la Alhambra, ¿no? Todo un jardín de flores, de plantas, la fuente central. Y esa era nuestra, básicamente, el guión nuestro era ese, una fuente con un jardín espectacular, ¿no? Una alfombra y tal, pero era eso, un jardín. Pues, hombre, desde luego, lo que eran los trajes anaven molt acorde a lo que era la idea, porque, insistí una vegada més, el traje realmente era espectacular, y sobre todo, pujat de esa carrosa, todo el boato que anava al voltant, recreaban, incluso sentía el olor del azar. Quisimos hacerlo todo así, moro, sí. La jaima, una jaima, el jardín, en fin, todo con un fin de decir, bueno, un jardín moro, como un harén, ¿no? Estaba el harén allí con la sultana y de flores, jardines, pero que está en día del luxe plantas, y de la aparatosidad que porten siempre los moros al voltant, ahí se comen. Esos sultans que van de viaje y se empujen 400 personas, de aviones, todo detrás. Para aportar todo el eso. Bon, anem a comprar al supermercado 400 personas. Todo seguido detrás, sí. Sí, sí, sí. Parem una miqueta también de la vostra fila de Palamoner. En la actualidad, sí. ¿Cuántos confones son? A ver, somos 28 socios. Ahí contamos hombres y mujeres, ¿eh? No, antes, hace años atrás, solo había un socio. Pero de un tiempo a esta parte dijimos, oye, ¿por qué no incorporamos también a la mujer? El gasto es el mismo, pero bueno, para que también tengan voz y voto, que puedan opinar, que puedan tener su punto de vista. Y actualmente somos 28 socios. Hombre, va a ser una buena idea que se incorporara la dona, sí. ¿Verdad? Antonia, digamos usted algo, porque aquí sí que ya un de todas formas, todo. Antes cuando no estábamos incorporadas tampoco hacíamos nada. No. Como no estábamos incorporadas... Ahí os apañéis. Ellos limpian, ellos cocinan, ellos nos sirven, o sea que nos venía también muy bien. Bueno, entonces le ponen buena nota a los sí, hombres, sí, ¿no? Sí, nos venía muy es bien. Les comporten bien. Sí, sí, muy bien. Bueno, pues eso también sí, un dato a favor. Que anem a continuar charlando después, pero anem a escoltar a la nuestra compañera Sandra, que va a estar allí, que va a hacer reportaje. La chica va a subar la gota gorda. Porque sí que va a treballar, no yo, que estic aquí senta él, la mar de gust, me faltaría no me feme aquí una cerveza, pero están en todos vosotros. Anem a escoltar lo que va a hacer Sandra y el reportaje es tan interesante y la cantidad de cosas que siempre hemos portado esta chica, que fa, bueno, que de un fil fa una corda, y siempre se utrau molt bé. Anem a veure esas imatges de Sandra. Los moros y cristianos están marcados por la historia. Para mostrar un trozo de ella, cada año los festeros representan la disputa de los moros y cristianos por el Palamó. ¡Que comience la batalla! Cinco siglos de espero renacido, vencedor de la muerte.
Esta tierra es ya tan mora, con 5 siglos de besos, que el mineral de los huesos de mi raza lo atesora. El centum que perdimos, que hoy llamáis Alicante, para mi pueblo anhelante, que nos devolváis, pedimos. Decidle al rey que le espero, que acepto su desafío, que su ejército y el mío demuestren quién es primero. Ni nos importa luchar, ni nos importa morir. Embajador, puedes ir y nuestra guerra anunciar. Yo grito ya, ¡guerra! ¡Guerra! Por Dios y el rey, ¡adelante! ¡A conquistar Alicante! ¡Castilla ensancha su tierra! Palomar, que más quiero, desarbolado y vencido. ¿A dónde iré con los míos? Palomas desanidadas, como velas derribadas. Majestad, no de negar que os doy lo que más quería. No disimulo en umbría que un hombre puede llorar. Tomad las llaves que os doy del castillo de Alicante. Una voz me exige castiga. A otra me dice perdona. Y en realidad no sé a qué instinto obedecer. ¡Idos! ¡Que no os quiero ver! ¡Os brindo la libertad! Las llaves del Palamó vuelven al embajador Cristiano. Es la primera vez en muchos años, que creo que es por tradición, porque tu padre también lo hizo, que un capitán es embajador Cristiano. ¿Cómo lo llevas? Bueno, pues era como una pequeña sorpresa que teníamos preparada, Patricia y yo, porque me hacía mucha ilusión este año que tenía que hacer la segunda embajada, que ella me acompañara a caballo y entráramos aquí en la plaza los dos. Entonces, ha sido bastante emotivo y vamos, nos ha gustado muchísimo. Mi padre también hizo algo similar cuando él fue capitán en el año 92. Lo que pasa es que él en este caso no entró solo, pero bueno, también fue un año que también el capitán hizo de embajador. Has recuperado una ilusión como de tu familia. ¿Y cómo nace esta idea de ser embajador? O sea, ¿cómo lo supo? Bueno, pues el ser embajador era porque necesitaban 4 embajadores y entonces habían 2, estaban mi padre y el padre José Luis, que es el otro embajador que ha hecho hoy la embajada conmigo. Y nos propusieron que si quería ser embajador suplente. Y nada, empezamos en el año 85 como suplente y hasta hoy. Pues que sigas por muchos años más. Muchísimas gracias y que ahora que disfrutéis de la victoria. Muchísimas gracias a vosotros. El bando moro ha sido derrotado y su embajador ha perdido el poder. José Luis, ¿cómo llevas la derrota? Bueno, la verdad es que ya está uno acostumbrado, la trilogía de la fiesta es así, entonces ya sabemos que ayer muy contentos por la victoria y hoy pues un poquito más tristes, pero bien, muy bien. Llevas muchos años siendo embajador, ¿no?, al frente de este acto. ¿Por qué elegiste ser embajador? Mira, llevo desde el año 2001, es decir, 17 años. ¿Por qué? Pues porque mi padre era el anterior embajador moro. Y es un tema que he vivido en mi casa, ensayos, etcétera, y la tradición ha hecho que me cogiera yo esa ilusión y aquí estamos. Pues que sigas con esa ilusión muchísimos años más y ahora que disfrutéis de la comida y de los desfiles que os quedan. Muy bien, muchas gracias. La ilusión y mucho trabajo han ayudado a los palamonés a cumplir su objetivo, disfrutar de los grandes días de fiesta. Además, este año han incluido novedades y han recuperado alguna que otra tradición, como volver a tener abanderada mayor. ¡Que siga la fiesta de los moros y cristianos del Palamó! Bueno, magnífico el reportaje. Semos la rifen, porque de aquí 2 días está la CNN o de corresponsal de guerra. Moltíssimes gràcies, Sandra. Eres, de veritat, el milloret que tenim en este programa. Aixina que ja hem vist els embaixadors, els guanyadors, els que a voltes guanyen, que són els moros, però bé, des de luego, magnífics els dos. Tant hem dit Juanjo, José Luis, i tots venen de tradició familiar. Exacte, sí.
Casi un honor también, una sus cosa padres muy fueron los embajadores que tuvimos hace muchísimo año y ellos han seguido la tradición y ahí están los dos. Es que això també era una cosa, en la mateixa tesitura que esteu els capitans, i diu, els capitans, la gent aplaudim-nos, però te tens que reservar una miqueta, te tens que reservar una miqueta perquè tens que anar a fer l'ambaixar, tens que cuidar una miqueta la veu. Claro. Bueno, gent molt gran, que fa coses molt grans en la festa i que li dona una presentació que a voltes fa uns quants anys a lo millor ni somiaven que podria ser aixina, no? Sí, jo crec que antes creo que lo he comentado, uno de los actos más bonitos que hay en la fiesta son las embajadas, porque ahí tanto los cristianos como los moros ponen como un énfasis muy especial a la hora de incluso las capitulaciones, que también son muy bonitas. Y yo a veces decía a Juan, que es un socio nuestro, y Juan, esta noche gárgaras porque luego no fumen mucho, no veo cosas frías, y él me hacía caso, ¿no? Y decía, ¿ves cómo no bebo nada y tal? Y digo, que tienes que portarte bien, que eres mi embajador. Se cuidan, sí, tiene que, es que si no, la noche es mortal para eso. Claro, es que hay que utilizar, no només utilizar la espasa y el arcabús, sino también utilizar la paraula. Claro. Que a voltes sona més bonico, l'arcabús sona, trona, però hi ha que anar també en bones paraules primer i després, si no van les bones paraules, haurà que anar a les armes. A pegar-te. Estàs hablando, entonces, tienes que cuidarte mucho la voz esos días, hasta que pase. Diu, hablando se entiende la gente a voltes. A voltes. A voltes. En este cas, llenya. Bueno, no vos van fer molt de mal, vos vau barallar, però va quedar la cosa, no va haver danys col·laterals. Una batalla leve i luego amigos. Això és lo bonico. Luego amigos. No mos cansem mai de dir-ho, que els moros i cristians és una cosa tan gran i tan diferent a lo que estem acostumbrats a veure dia a dia les notícies, a tots els informatius, als periòdics. Que bonico seria poder fer la guerra aixina. Que bonico seria, sí, pegamos dos galtaes perquè a voltes algú se ho mereix, però després tots tan amics. Toda la fiesta. I la fiesta que no pare. Después todo el mundo a tomar cuatro cervecitas y... Però això va ser complicat, eh? Bueno, però que no, per lo menos que el vostre costat no queda. Por supuesto. Vosaltres ho heu fet, i heu fet de categoria. Claro. Perquè sí que realment que les imatges estan per atestiguar-lo, que està també la memòria de tots els que vos van aplaudir, tots els que vos vau oferir a tot aquest poble, bueno, al poble, al barri del Palamó, però que realment és un poble que vos sentiu com un poble. Sí, és una cosa que a veces, para mí, es mi pueblo. Aunque es un barrio, ¿no? Sí. Pero yo cada vez que comento a alguien, oye, vete, vamos al pueblo, ¿a qué pueblo? A Villamarqueza. Pero eso es un barrio. Bueno, para ti. Mí es un pueblo. Para mí es un pueblo. Exactamente. Y esas vivencias ya queden para todos esos veïns que han estat acompañando esos días. Que a lo mejor, digo, bueno, pues sí, al año que ve serán unas tres festes, pero en guany son nosotros los que van a hacer posible eso. Claro. Yo, una cosa que yo quería añadir es que en el momento que estás encima de la carroza te vienen muchos recuerdos, ¿no? De, por ejemplo, tú has comentado antes de gente que no está, y entonces esa emoción que tienes encima de la carroza y tienes esos recuerdos te estremece, ¿no? Y estar ahí un poco y hasta que dices, bueno, voy a ver si lo puedo superar y tal, pero sí que es verdad que tienes un momento que te quedas ahí pensando en los que no están. Es inevitable porque realmente estás frente al peligro, claro. De alguna manera, ¿no? Estás tú damunt de la carroza, estás pensando todo lo que has treballat, porque el treball que se ha hecho aquí ha sido muy gran, de todo lo que has maquinat, de todo lo que has charrat, has reunit 20.000 voltes para pulir detalles, pero digo, això és aixina, això és aixana. Ya ha llegado. Pero arriba, ese momento arriba, y igual que arriba, pasa. Pasa enseguida. Bueno, tampoc és ninguna tragèdia, no? Sabem que esto ocurrís, però sí que vos quedeu en ese bon record d'estos dies. Sí, supuesto. La verdad es que es un recuerdo que yo lo voy a tener en mi cabeza permanentemente, porque la verdad es que tanto lo deseaba, tanto lo deseaba, que a veces lo decía, eso decía a Toñi, y bueno, he hecho lo que realmente quería hacer, ¿no? Ahora ya sí que estoy, pues, oye, mi sueño se ha cumplido, he hecho lo que quería hacer junto con mi mujer,
Y ahora ya, a partir de ahora, que sea lo que Dios quiera. Es una reflexió molt encertada. Sí, sí. És una reflexió molt encertada perquè d'alguna manera tots ens agradaria claro. que les coses foren aixina. Jo ha complit el meu propòsit, ni més ni més que la meva dona, que és un altre tresor que tinc en la meva vida, i junt en la festa, en aquesta passió, ja està tot fet. Ja està. Bueno, pues ahora compartir en esos momentos y es que vengan de arriba que vayan a aprender de vosotros también. Claro, y también hemos tenido la gran suerte de que mis dos hijos también han participado junto con nosotros, entonces eso te llena más de alegría, ¿no? Porque ves que, bueno, mi mujer y mis hijos, mi nuera, todos ahí, en fin. Para mí mi ha sido familia, una experiencia. Las especiales eran de familiares, de amigos, muy amigos, de familiares, de sobrinos, de hermanos, entonces. Se han pasado bomba. Fantàstic. Se han pasado muy bien. Fantàstic. Bueno, pues vosaltres ja se tenen que anar, perquè mira que pronto se mos ha passat el programa. Mm-hmm. Aquí sempre se me'n va el cap i no me'n recorde mai de que s'acaba i hi ha que donar pas a altres companys que també tenen que dir moltíssimes coses. Es despedir, moltíssimes gràcies, Jaume. Gràcies a vosaltres. Gràcies, Toni. Ha sigut realment un plaer tindre-vos aquí, que mos fareu companyia avui per a parlar d'una cosa tan gran com són les festes del vostre barri, del vostre poble, que és el Palamo. I tornem la setmana que ve en més qüestions de festa. A veure quina sorpresa trobem per ahir per a continuar mostrant-vos. Moltíssimes gràcies també als companys tècnics que estan sempre al quite. I gràcies, Sandra, per aquests reportatges tan meravellosos que es porten setmana darrere setmana. Moltíssimes gràcies i ens despedim. Fins la pròxima. Adéu.